Ahorita nos acaban de entregar en nuestras manos el proyecto que va a empezar la construcción ahora en el 2014 de la nueva estación de bomberos en Guaymas Norte. Ya nos la enseñaron, está autorizada por el presidente municipal. Vienen 17 millones de pesos para la construcción. Estamos ahorita nosotros haciendo unas guardias en la parte de afuera de la salida norte. ¿Y qué está pasando? Que estamos sufriendo vientos, frío, pero la camiseta de nosotros ahí está puesta ante la ciudadanía, ¿no? Y también entre nuestros paisanos, ¿no? Que también estamos protegiendo la carretera. Entonces, es una muestra más de nosotros que estamos con la camiseta bien puesta, aunque no tengamos un cuartel de bomberos, pero nosotros estamos deslizando unidades para allá para tener un pronto... que es lo principal, porque ustedes saben que para llegar a Guaymas Norte tenemos que transitar a fuercitas por la calzada, y el problema está del obelisco hasta el ex parque infantil para poder cruzar esos carros.